Chicas, buenas tardes de lunes, ¿qué tal? ¿Cómo están esos cuerpos que Dios os ha dado? Es lunes y comienza un nuevo vlog semanal, puede ser, sí, no, no lo sé, porque el anterior fue un poco random, fue un poco largo, pero de 2 días nada más, entonces yo voy a ir grabando y vamos viendo el asunto, ¿no? Perfecto. Hoy es lunes, churritas. Yo, aunque no lo parezca, acabo de llegar al gimnasio porque la última toma que hice fue retirando el papel, creo. Me he ido, he hecho mi buena rutinita que, bueno, me siento como el personaje este. Era Rambo, el que decía, no me siento las piernas. Pues sí. He ido, he hecho mi rutinita, tal, con cañita, con ganas, con fuerza de lunes. He vuelto, he pasado a por huevos que los tengo que guardar, pero es que os juro que he entrado por la puerta, he visto la silla y es que me he tirado de cabeza. Cual delfín se tira a su charca. Qué guay, churritas, un nuevo vlog. Tenía muchas ganas, tengo ganas de retomar, de estar aquí con vosotras. Y ya sabéis que estoy súper presente por Instagram, pero YouTube es diferente. YouTube es face to face, es charlita, es más conexión, es más tú conmigo, yo contigo. Así que comience la semana, me vais a estar acompañando en lo que nos concierne, que es la alegría de vivir y bloguearlo. Se me está yendo la regla, que en el blog anterior os dije, guau, me bajó la regla tal y me dolía. Se me está yendo y ya estoy empezando como a resurgir de mis cenizas. Aunque tengo que decir una cosa y es que estoy muy orgullosa de mí en el sentido de que el mes pasado cuando me bajó la regla no fui capaz de los 2 primeros días, que son los más cañeros, de ir a entrenar. Y este mes sí he sido capaz. Es verdad que las cosas como son, se siente todo mucho más pesado. Se siente como que te cuesta todo más, como que estás más cansada porque al final la regla es que te drena las ganas de vivir. Pero wow, lo hice, se logró, se consiguió y aquí seguimos. Esta semana, que queda aquí, esta semana voy a intentar ir lunes, martes, miércoles, jueves y viernes para no ir el sábado ni el domingo. Porque aunque yo suelo ir los sábados, de hecho los sábados son de mis días favoritos para ir a entrenar porque no suele ir la gente, entonces está como todo súper tranquilito y es como toda la maquinaria para mí. Voy a intentar ir de lunes a viernes porque ahora con el horario de agosto mi gimnasio va a cerrar los sábados. Y encima también han reducido el horario de apertura. Yo tengo contratado encima solo el turno de mañana, entonces me obliga sí a sí a ir solo de mañana y voy a intentar ir de lunes a viernes a ver lo que pasa. Porque de momento el miércoles he quedado con Gema de Tu Nutripedia, que ya sabéis que es la chica que lleva todo el tema de mi nutrición y mi proceso desde hace cuánto hace, pues aproximadamente un mes vamos a hacer ya juntas, ¿no? Un mes y algo más, puede ser, creo que sí. Así que por esa parte la verdad que estoy muy contenta porque si bien empezamos la relación de profesional-cliente, obviamente nos hemos hecho muy buena amigas, nos llevamos súper bien y tengo muchas ganas de verla. Así que vamos a ir a tomarnos un cafelito, una coca-colita, lo que se tercie, a comer algo rico juntas y a desvirtualizarnos, que tengo muchas ganas, la verdad. Así que bueno, me vais a estar acompañando en esta buena nueva semana. Yo hoy, sinceramente, he sudado como un gorrino, como un cerdo en sus últimos días de vida, porque sinceramente los días de pierna, ahora entiendo por qué dice todo el mundo, los días de pierna, la madre que me parió. Y encima he subido ya de peso, porque estoy con más resistencia, he subido de peso la máquina y sos así que estoy bastante reventadilla. He sudado muchísimo, pero todavía no me voy a duchar, porque vosotras sabéis que yo me suelo duchar en casa, porque no me gusta ducharme en el gimnasio. Obviamente hay ducha y hay de todo, pero no me gusta, yo prefiero estar en mi casa con mis cosas, con mi tranquilidad y ducharme aquí, pero voy a recoger la cocina, que la tengo, que da miedo, porque de verdad que da miedo, o sea, está la cocina que no es normal. Voy a recogerla, voy a hacerme algo de comer y luego me voy a duchar para quedarme ya tranquila toda la tarde. Se viene, creo, tarde de grabación, porque tengo pendiente grabar un haul de Fashion Nova que tardó una barbaridad en llegar. Yo creo que me lo pararon de aduana o algo, porque no es normal lo que tardó en llegar. Creo que lo voy a grabar, que peinado estoy, ¿no? Parezco como un poco. Creo que este peinado me queda un poco de señora mayor y que parezco un huevo. Creo que me voy a poner esta tarde a preparar el vídeo, a grabar al menos la parte del try-on, porque ahora en verano de verdad que es que no soy capaz de grabar try-on y parte hablada, porque es como que la energía se me va, se me drena grabando las partes de try-on. Así que creo que lo que voy a hacer es grabar esta tarde, si todo se plantea correctamente. Y bueno, ya os iré contando. De momento voy a recoger la cocina que me urge.
Nere, la semana pasada me regaló esto y también tengo ganas de organizarlo con mis cositas, que a mí me encanta todo lo que es papelería, agenditas y todo eso. Y me regaló esta libretilla que es un mood tracker de self-care y me gusta. Es pone la fecha por aquí. Por aquí también tiene como unas caritas para poner el ánimo que tiene, el tiempo que hace, mañana, tarde y noche, y aquí la mejor parte del día. Esto me parece muy cutie. Y también me regaló esto. Es que tengo la mejor novia del mundo, la verdad. Esto que es pues para planificar toda la semana. Tienes aquí la to-do list y luego la puedes repartir durante toda la semana, ¿vale? De lunes a viernes, sábado a domingo. Y tienes para anotarlo. Y también con esto, que se supone que es para la tablet, el móvil, etcétera. Pero a mí me gusta mucho cómo queda en el escritorio. De hecho, es que Nere tiene muy buenas ideas. Así. Entonces estás aquí, todo lo que es la organización de la semana, aquí. Y tengo muchas ganas de utilizarlo. Me lo regaló el miércoles de la semana pasada, pero todavía no lo he utilizado porque quería empezarlo bien, en plan con la semana. Así que después de comer me ducharé y me sentaré a anotar cositas, que a mí me encantan esas cosas. En plan, las notitas, las libretitas, todas esas cositas me encantan. Vaya, 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 vaya. No me dirá que no da esto vergüenza. ¡Wow! ¡Qué diferencia! ¡Qué gusto! Bueno, churritas, pues la situación es esta. Pollito, arroz integral con ajo, que me flipa. Es como mi nuevo descubrimiento y ¡ah! Me encanta. Lo diré, brócoli. Pasa aquí toda la sartén, se me ha quemado un poco, pero chicas, lo que hay. Huevito y media natilla de estas, porque siempre que me las empiezo, nunca me las acabo. Y no porque no me gustan, sino porque saben mucho, mucho, mucho a chocolate y me acabo cansando. Así que bueno. Ay, a golpe de ventilador y recién duchadita. Que aproveche. Churrititas, buenas tardes de martes. A ver que me arrimo un poquito al ventilador, porque lo que os cuento un poco la situación, ya sabéis, hace un calor que no se puede aguantar. Yo me acabo de duchar, que he llegado del gimnasio, me he pasado por la frutería antes, ahora os enseño las cositas que he comprado, que son cuatro cosas de tipo básicos de siempre tener. Ay, Dios mío, este verano de verdad va a acabar conmigo. Es que entre que me achicharro sudando en el gimnasio y luego salgo y tengo que seguir sudando, pues es que llego a casa que digo, no es que me quiera duchar, es que me quiero fusionar con el agua. Quiero ser agua. ¿Qué tal, churritas? Ayer por la tarde no os grabé nada más porque ya os comenté en el blog anterior que estoy un poquito raruna, estoy como dispersa con el rollo de grabar para Reels e intentar retomar un poquito el tema blogs por aquí. Está siendo complicado. Yo meditando, he pensado que voy a hacer subir blog este domingo, cuando lo estéis viendo, sea domingo, al domingo siguiente también, y las dos siguientes semanas de agosto no subir blog para hacer un poco de reset del tema Reels, blogs de Reels, que últimamente la verdad que no os enseño casi nada, pero por eso, porque estoy un poco atascada, ¿sabéis? Y también parar un poco en el tema de blogs por aquí para diversificar, ¿sabes? O sea, separar Reels y blogs, separarlo, reset y retomar el formato en septiembre. Así que bueno, vamos a aprovechar los últimos estragos de vlog que queda por aquí. Y ya os digo que estoy todo el rato haciendo así porque me he tomado una fruta y me da miedo que tenga alguna mijita. Creo que no. Eso, que ayer no grabé porque la verdad se me nubló un poquillo la cabeza. Estaba como un poco así tal, no sé qué. Un poco cuerpo de lunes. Y digo, no quiero grabar. Y estuve en casa haciendo cosas, pero es que no me apetecía. No me apetecía. No tenía ganas, no tenía cuerpo. Y digo, para grabar de manera forza, mejor grabo cuando yo tenga ganas, ¿sabes? Esto es como cuando quedas con una amiga porque tienes un compromiso que tienes que hacerlo y punto y ya está. Y no te apetece realmente. Pues yo no quiero eso con vosotras. Yo quiero grabar cuando de verdad me apetezca grabar y estar con vosotras, porque me apetece estar con vosotras y ahora me apetece estar con vosotras. Así que buenas tardes de martes. Voy a ordenar las cositas de la frutería y voy a comer, que ayer hice un poquito de meal prep para poder ir un poquito más ágil, porque ¿sabéis lo que pasa? Que siempre me acabo retrasando en el gimnasio entre esto y lo otro y lo de la moto. Siempre acabo comiendo siempre al rollo de las 3 de la tarde, 3 y media, y no me gusta comer tan tarde porque luego como que se me mezcla con el horario de tarde y no me gusta nada. Entonces me hice un poquito de meal prep y voy a intentar seguir haciéndolo de vez en cuando para no tener que llegar
llegar del gimnasio, colocar lo que sea, porque normalmente siempre que voy al gimnasio también hago algo de compra, que si frutería falta esto, falta leche, voy a por huevos, no sé qué. Pues eso, llegar del gimnasio, ducharme tranquilita, tal, y coger el tupper de la nevera. Que por cierto, Witaka ya no me quiere. Witaka ya no me quiere y a mí me gustaría que me siguiera queriendo, porque ya no tanto por mí, porque ya sabéis que yo estoy con el plan nutricional con Gemma, entonces tengo que, bueno, quiero que seguir un poco por esa línea, ¿no? Pero sí es verdad que para el rollo de las comidas, sobre todo para Nere, para el trabajo, le vendría muy bien. Así que bueno, recemos a los dioses porque Witaka quiera volver, y ya no tanto por mí, sino por mi mujer. Que la verdad que como yo estoy con este punto de lo de comer así healthy y tal, pues lo de las comidas lo separamos y es complicado, porque claro, yo hago de comer para mí, a veces hago para ella, pero no siempre, y se nos hace un poquito complicado. Pero bueno, vaya, estoy sin batería, sorpresa para nadie. ¡Ah! Siempre estoy igual, tío. Por cierto, estos pelos roñosos es por la ducha y el exceso de laca que tengo aquí, pero no me lo quiero lavar porque me lo quiero lavar esta noche para tenerlo limpio mañana. Y como hoy quiero grabar, pues me haré un repeinado aprovechando que está roñoso, me lo pondré más roñoso todavía, mirad qué marca. Y por eso lo tengo así, que no sé por qué me justifico, la verdad, porque aquí cada cual va por su casa como le sale del potorre. Voy a enseñar lo de la frutería. He cogido paraguayos que me encantan, paraguayos o paraguayas, no lo sé, me encantan. Estos melocotoncitos, son melocotoncitos, no lo sé, también me encantan. Un mango, uno, porque la verdad es que son súper grandes y yo me los como mitad y mitad. Pimiento rojo, pimiento verde, plátanos, que solo me quedan dos en la nevera. Mirad aquí los restos de haberme comido las frutas, soy asquerosa. Dos patatas medianitas, cebolla y tomate rojo, que ya no nos quedaba. Lo voy a guardar todo. Voy a limpiar bien los pimientos. La fruta ya la he limpiado. Lo voy a guardar todo y a comer. Bueno, churritas, hoy también a golpe de ventilador toca un poquito de arrocito con verduritas, pollo al curry, ¿vale? Ya sabéis que el curry lo estoy haciendo últimamente con leche y le echo las especias. Y a ver, no queda con salsa, no queda cremoso, pero sí que se le queda ese saborcito a curry bien impregnado a la carne y a la verdura, así que genial. Y un huevito a la sartén con un poquito de sal y las natillas del Mercadona, que ya estoy viendo que es la de ayer, que no me la terminé, porque es que es eso, saben mucho, mucho, mucho a chocolate y al final es como, oh wow. Y he probado las de caramelo, pero es que no me gustan, así que bueno, hoy voy a comer delante del ordenador, que de hecho lo voy a ir encendiendo ya, para cerrar unas cositas que tengo por ahí pendientes. No me gusta comer mientras hago cosas en el móvil o en el ordenador, tal. A mí me gusta estar consciente y presente con la comida y disfrutarla y tal. Pero bueno, un día es un día y no pasa nada. Y me he dejado el agua aquí, así que bueno, que aproveche. Bueno, mis estimadas, ya he comido. Voy a hacerme un café. Ahora vengo. Ok, ahora sí, me voy a quitar la pinza. Ya que tengo el pelo relamío, porque es que está relamío, de esta noche no pasa de que yo me lo lave, porque es que esto es asqueroso ya. Yo no estoy preparada para el calor que voy a pasar grabando. No. Me voy a peinar y os lo voy a enseñar en lo que me lo hago, porque voy a intentar, y digo intentar porque yo sé que como lo voy a grabar me va a salir fatal, hacerme los dos moñitos, estos que yo me hago algunas veces aquí, bien tirantes y tal, porque siempre que me los hago, igual que cuando me hago lo del pañuelito, siempre me decís, ¿cómo te lo haces? No sé qué, si escucháis obras, lo siento, pero es que los vecinos de arriba están ahí en raca, 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 raca. ¿Lo escucháis? Que yo creo que se escuchará, si no, no sé, bueno, da igual, ya lo escucharéis. A lo largo del vlog seguro que suenan que no sé, creo que están echando abajo el edificio. Un buen momento para ponerme a grabar. El caso, he estado editando dos reels, voy a ir haciéndome las divisiones y eso. He estado editando dos, no, espérate, tres reels, he echado como una hora, pero es eso, como voy con retraso, estoy intento, pero no llego, subir dos al día. ¿Qué pasa? Que difícil no, imposible, porque cuando no se me olvida, no los tengo editados, y cuando no, tal. Pero bueno, yo creo, y me va a dar mucha rabia, pero yo creo que para cuando llegue el día 75, no habré subido todos los que me tocan, y me va a dar mucha pena, porque yo quiero que cuando toque ese día, sea día de subirlo, y yo qué sé, y tener ese feedback con vosotras y tal. También estuve pensando hoy en el gimnasio que molaría hacer un vídeo rollo, como cuando termine todo esto, un vídeo de qué he pensado, qué cosas he aprendido, ya sabéis, un vídeo de estos intensitos que a mí me gustan. Así que ya me vais diciendo qué os parece la idea. A mí me parece cutie, desde el día 1 hasta el día tal,
cómo me he sentido, qué cosas he pensado. Yo creo que pues está bonito. En fin, que tiro el café. Laca, esta del Acme, a mí me la envían desde por los pelos peluqueros y os juro que es lo más, pero lo más nivel es que te deja el pelo tieso incluso metiéndote a la ducha, o sea, es increíble. Yo es la que utilizo siempre para hacerme los relamíos. Ahí en la zona de la rodilla y oye, pues a mí me encantan, las veo muy sexy. Ok, y ahora con una gomillita de estas de cuando éramos pequeñas. ¡Hala! Vosotras me diréis, y digo yo, ¿por qué no con el calor que hace no te arreglas así demasiado y tal? Te dejas un look un poco más chill. Porque no me gusta, churritas, porque a mí me gusta cuando grabo vídeo, en plan, cuando grabo vlog me da de verdad 100% full igual cómo salir, porque es eso, es un vlog, así que naturalidad ante todo. Pero cuando son vídeos de hablar, de ropa, no sé qué, me gusta arreglarme, me gusta procesarlo, me gusta tal. Y así lo hago. Y la verdad que ahora en verano, la verdad que sufro. Sufro mucho para hacerlo porque joder, hace mucho calor, nosotros en casa no tenemos aire acondicionado, miramos para ponerlo, pero no se podía por la fachada del edificio y no sé qué polla. Mírala ella, qué moderna. Yo me lo quería hacer como grande, pero me cogió muy poquito pelo, así que va a ser pequeño. Voy a hacerme el otro moño. Ay, de verdad, el café frío. Oh, me gusta más el café frío que el café caliente. Ya sea invierno o verano, me gusta frío. A ver, en invierno calentito está muy bien. Negocios familiares, negocios pequeñitos. Y oye, pues ya que nos compramos... Sí mismo, señoras. Ay, no, me gusta mucho, me gusta mucho. Este verano, sinceramente, no sé estar de otra manera que no sea... así, repega, reestira. Yo sé que esto no es bueno para el pelo. Yo sé que esto no es bueno porque, bueno, en verdad, ven, lo tengo estirado, pero no mucho. En plan, se puede mover perfectamente la raíz y tal. Que yo sé que hay gente que es que literalmente tienen la raíz estirada hasta el último pelo. Yo no llego a ese punto, pero es verdad que con el calor que hace, etcétera, 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 que no me quiero repetir más, que ya sabemos todo que hace mucho calor y todo lo que tú quieras. Pues estoy este verano que es que no se echa de otra manera. Y la parte de atrás me la he recogido con una pinza mientras me maquillo para estar más o menos cómoda. Pero luego me la soltaré y tal. Y ¡ah, señor bendito sea! ¡Ah! El caso. Me voy a maquillar, churritas. Me voy a maquillar y os voy a dejar el try-on y tal. Yo no suelo enseñar los... ¿Dónde está la crema hidratante? Yo no suelo enseñar los productos que utilizo para maquillarme porque me gusta enseñaros cómo lo hago y tal, pero cuando hay un producto que me gusta mucho, pues si os digo, mira, churritas, este tal, me encanta. Pero sí me gusta dejaros simplemente el cómo lo hago para que luego lo podáis hacer vosotras en casa, porque no me gusta a lo mejor que yo os enseñe este producto en concreto y vayáis corriendo hacia él porque a lo mejor, yo qué sé, luego no os gusta o lo que sea. En plan, yo os enseño cómo lo hago y si hay algún concreto que sí que me gusta mucho, pues ahí sí que sí os digo, mirad, esto sí que sí, 100% lo tenéis que comprar porque churritas es lo más y tal. Ahí sí, pero si es verdad que me cuesta ir enseñándolo todo porque realmente no todo le puede funcionar a todo el mundo. Entonces, algo que sí que, de hecho, en algún blog anterior os recomendé es esta crema que es de Potions. Voy a bajar la luz porque creo que no veis. Esta de Potions es increíble, pero increíble, me encanta porque deja la piel súper hidratada, súper lisita, la textura es tipo gel, entonces para el verano guay. Y yo utilizo muy poquita cantidad, llevo utilizándola todo el verano y mirad cómo va ya. Y es que me gusta mucho, además que deja la piel como ligeramente así como de fondo, ¿no? Luminosa y me gusta mucho. Y a ver, ahora cuando se siente que se absorba y tal, vais a ver, porque me gusta mucho. Y esto sí que, por ejemplo, para pieles secas o pieles normales lo recomiendo. Para pieles grasas, la verdad que creo que no sé, a ver. Hidratante en gel no grasa, adaptable, hidratante. Yo creo que para pieles secas, pieles normales. Para pieles grasas no sé si os gustaría. Yo creo que sí, porque es tipo gel, es muy ligerita, pero no lo sé. Mientras me maquillo estoy viendo los vídeos de God Cloud, que ahora es Doctor Underground. Que yo la veía cuando, buah, cuando Londres, o sea, yo veo muchísimo de eso. Pero de repente me he puesto a ver de nuevo sus vídeos. Yo la veía en su momento, ¿no? Y de repente ahora como que he vuelto a conectar con su canal. Yo seguía suscrita, pero de repente dejé de verlo. Y ahora estoy volviendo a verlos y me está gustando un montón. Y aparte que es una chica increíble, a mí me cae súper, súper bien. Es guapa como ella sola, es majísima, además a que las pesetas me encanta. Y nada, voy a dejaros cómo lo hago mientras me veo los vídeos. ¿Veis a lo que me refiero? Creo que ya se empieza a ver. Voy a bajar la luz, ¿veis?
pero está seca la piel, no se queda húmeda, simplemente se queda como luminosa. Y a mí eso me encanta, a mí me gusta la piel juicy, más juicy que me voy a poner cuando me ponga a sudar como un cerdete. Así que os voy a hacer un zoom maquillístico, como dice Petita Brunetta, Ratolina, una de esas dos. Y os dejo con el paso a paso de este buen make-up, que ya digo yo que make-up no va a ser, porque yo para grabarme hago maquillajes intensos, porque con las luces y tal, todo se va a la vergue. ¡Hala! 1, 2, 3, responde otra vez, let's go. Ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this something from nothing? I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question is in the last. ¿Cómo es el look-in? ¿Cómo es el look-in? Ya he grabado el try-on, churrita, estoy morena de la hostia, ¿eh? La verdad es que depende de cómo tal, se ve más o se ve menos, pero estoy súper morena. Ya he grabado la parte del try-on y voy a grabar ahora la parte hablada. Yo, como dije ayer, me gusta grabar las cosas por separado, también porque asiento mejor las ideas o las opiniones que tengo de las prendas. Pero como creo que va a ser un haul bastante sencillito, y aparte vamos a ir luego al cine, que hemos podido conseguir entradas para ver Barbie, que es imposible encontrar entradas. Hemos conseguido 4 y vamos a ir a verla en la sesión de las 11, 11 y media, no lo sé, pero son las 9 ya. Es que he tardado muchísimo en grabar el try-on, la verdad, las cosas como son. No eran tantos artículos, eran 10 prendas, pero resulta que con el calor que hace voy mucho más lento, la verdad sea dicha. Voy mucho más lento porque, pues porque me acaloro, porque ay tal, o retocar aquí, retocar allá. Y al final he tardado bastante en grabar el try-on. Normalmente no me culpo, ¿sabéis? En el sentido de tardo lo que tenga que tardar y ya está. Pero es verdad que hoy, teniendo en cuenta un poco lo de que tenía que grabar las dos partes, sí que me da un poco más de rabia. Pero no pasa nada, porque como luego tenemos plan, pues no pasa nada que siga grabando y tal. Entonces, me voy a poner a ello. En un rato llegará Nere. Vendrán Samu y Alin a recogernos para ir al cine los 4 juntos. Así que bueno, me dejo de cháchara y me voy a poner manos a la obra, que me da mucha rabia porque si para los vlogs no apago el ventilador, para los hauls y tal sí. Ya os digo, es como en mi cabeza tiene sentido que separe los dos formatos, este como mucho más natural y mucho más orgánico y el otro un poquito más tal, pero yo me siento más contenta así. Así que bueno, luces, cámara y acción. ¿Cómo estoy mejor? ¿Con un poco más de luz o con un poco menos? La verdad que no sé, casi como que veo muy oscuro. También te digo que teniendo el foco apuntándome a la cara es bastante difícil saber si se ve todo bien, pero bueno, me ha gustado mucho cómo ha quedado el maquillaje y sorpresa, sorpresa, ha resistido bastante bien a los cambios de ropa. Cómo cambia una cuando se arregla, ¿eh? Por cierto, voy a ir a ver la peli tal que así, ¿eh? O sea, yo me he puesto un short cortito, el top este que es de prima, que me encanta, me lo pongo mucho para el gimnasio y ya está. Ya está, así voy a ir. Yo sé que el protocolo es ir de rosa, pero a mí me la pela bastante, así que, además que no tengo nada rosa. Así que bueno, me voy a poner a grabar. Deseadme suerte, espero no morir en el intento. Bueno, señoras, aquí una que ha terminado de grabar, son las 10. Vienen a las 10 y 10, así que bueno, el looking es este que ya lo he enseñado antes, pero es que de verdad que necesito que veáis la fluidez de este pantalón. Es que no me lo voy a quitar en lo que queda de verano. Ya te digo yo que no me lo voy a quitar. Llevo las sandalias Skechers, como siempre, porque no sé ponerme otra cosa en verano. Voy súper cómoda y encima como tienen plataforma, pues me realzan un poquito. Bueno, el look, sinceramente, ignorando el pelo, está aguantando. Lo que no sé es si me dejarán entrar a la sala por no ir de rosa. Porque
porque de verdad cada vez que hemos ido a un centro comercial desde que salió la peli, he ido un par de veces o tres, no lo sé, literalmente ves un montón de grupos de peña vestidos de rosa. Y me parece, a mí me parece súper divertido. Es como cuando yo que se sale una peli de Spiderman y la gente se viste de Spiderman, me parece súper guay. Pero yo no me voy a poner a rosa ni de coña. Así que bueno, veraniega total y sin cenar, porque es que no me da tiempo a hacerme nada de cena. Me marcho. Me da un poco de rabia porque sé que me va a dar hambre y voy a querer comer cualquier cosa, pero es que no quiero comer cualquier cosa porque no me apetece comer cualquier cosa. Yo quiero que si como, como bien, ¿sabes? Así que bueno, no sé. Buenos días, por la mañana, churritas. ¿Os acordáis de lo de gimnasio de lunes a viernes? Bueno, pues no va a ser así, porque ayer llegamos súper tarde de el cine. Creo que nos acostamos sobre las 3 de la mañana. Nos creemos adolescentes, pero ya no lo somos. Yo tengo plan con Gemma, así que bueno, me he despertado súper tarde, me he despertado a las 10 y media, ni modo, porque yo en el gimnasio mínimo me tiro una hora y media y es que no me iba a dar tiempo, porque de hecho es que me tengo que ir ya, no, ya tendría que estar saliendo. Entonces, vamos a ir a la maquinista, vamos a ir a tomarnos algo, a conocernos en persona, tengo mucha ilusión, la verdad. Sí, soy una puerca, llevo los mismos pantalones que ayer, puede ser, pero es que sinceramente fui tan cómoda y estuve con ellos puestos, que 3 horas, 4, a lo mucho. Mira, me los he vuelto a poner porque me siento súper cómoda y súper guapita. Las Skechers, otra vez. Mimi, saluda. Y el top este es de Killstar. Me lo pillé en la rebaja del año pasado. Creo que hicieron una promo de todas las camisetas por 10 euros o algo así. Y me pillé esta y me encanta. Y el top lencero es de Primark. No me lo había puesto todavía porque me iba muy justo, pero ya voy mejor con él y estoy muy contenta por esa parte. Guapita, fresquita, cómoda y nos vamos. Por cierto, estoy muy triste. No, en verdad estoy súper contenta, pero estoy muy triste porque ayer me llevé mi abanico de confianza al cine y me lo he olvidado allí. Así que creo que voy a actuar en beneficio de la morición durante el día de hoy porque hace un calor que no se puede aguantar. Mira que soy pesada, que estoy todo el rato con lo del calor. Así vamos, así os lo he contado y a ver qué tal. Llevo un bolso muy pequeño, muy pequeño. El que estoy tirando de uso este verano es muy pequeñito porque paso de ir cargada. Así que no me voy a poder llevar la cámara, pero pero lo que voy a hacer es lo que pueda grabarlo, lo grabaré con el móvil. Así que espero que se vea guay, que se escuche bien y todo eso. Porque es que es eso, no me quiero llevar la cámara grande. Luego también tengo la DJ, pero tampoco me cabe en el bolso. Así que voy a tirar de móvil y nos vamos. Casa, bueno, al bus realmente, porque a casa es imposible llegar desde aquí andando. ¡Socorro! Que me lo he pasado súper súper bien, nos ha sobrado un montón de comida, lo he disfrutado demasiado. Ahora os cuento mejor en casa. No he grabado nada porque sinceramente hemos estado rajando tanto, pero tanto que digo, es que no voy a sacar el móvil para nada. De hecho, se supone que estaba blogueando también para Reel, pero es que no he sacado nada. Y ¡ay! ¡Sos! ¡Qué calor hemos pasado, churritas! Ha sido increíble. Hace una humedad hoy en Barcelona que no es ni medio. Que eso, que ahora os cuento mejor, pero de verdad que me lo he pasado súper bien. Ha sido súper agradable. Creo que jamás he tenido una relación tan guay con alguien tipo de alimentación y tal. Y no sé, creo que vamos por un camino muy bueno. Yo estoy muy contenta y ha sido rarísimo comer cochino con ella. Ha sido como ¡guau! Pero de verdad que lo hemos disfrutado muchísimo. Qué pelos llevo de los sudores. Pero qué guay. No sé, me voy muy contenta porque ahora os cuento mejor en casa. Es que no creo ni siquiera que me estéis escuchando con el viento, la verdad. Never really know.
¿Qué tal? Buenas tardes de viernes, churritas. ¿Cómo están esos cuerpazos? Cuéntame, que yo lo oiga, que yo lo sepa, que yo lo lea. Resulta que, pues bueno, cosas. El miércoles cuando llegué a casa me puse a editar. Mientras llegué, me duché, me puse cómoda y me puse a editar como una loca el vídeo que pretendía que saliera el jueves, que es el haul de Fashion Nova. Lo edité casi casi, me faltaba, digamos que un poquito menos de la mitad. La cosa es que me lié 100%, me puse a editar ahí full y no grabé nada para el blog. Me metí tanta prisa, estaba ahí a fuego, porque a mí me gusta los hauls subirlos los jueves y los blogs los domingos, porque me parece que un haul es más easy de ver, ¿sabéis? En plan, pim pam pum, bocadillo de atún. Pero los blogs sí que me gusta que sean pues un poco más largos que los hauls y que los tengáis los domingos para verlo, bueno, de chill, un domingo por la tarde, ¿no? Domingo por la tarde. Era así la canción, no lo sé. Y la cosa es que, vaya, sorpresa para mí, no lo terminé a tiempo el miércoles porque me despedí de Gema. No me acuerdo. 4:30 puede ser, en lo que llegué a casa 5:30 y hasta las 9:00 estuve y no acabé. Ok. Jueves, mirad, estuve todo el día pensando, empiezo el blog del día y al final no lo empecé en ningún momento porque que sí que me desperté, desayuné lo de siempre, me fui para el gimnasio, volví a casa, hice de comer y digo, buah, es que no estoy haciendo nada interesante para las churritas, ¿sabéis? En plan, porque a mí me gusta enseñaros la realidad, pero sí que me gusta también que tengáis algo de contenido divertido, ¿sabéis? El caso, fue un día muy aburrido, estuve haciendo lo de siempre y terminando de editar el vídeo, porque pasa una cosa con... Que me doy con esto, que tengo aquí el extractor. Pasa una cosa con Fashion Nova, y es que Fashion Nova los vídeos los tiene que aprobar antes de que sean públicos. Pero el horario de Estados Unidos no es el mismo que el de España, por lo tanto yo, por ejemplo, si envío un vídeo durante el día, ellos lo verían por la noche y me responderían y yo lo vería al día siguiente, ¿me explico? Entonces, un poco putada porque todas las prisas que me di fueron para nada porque todavía no me han respondido y es viernes. Viernes 4 de agosto, churritas, vamos por el día, ¿qué? El día 65. Wow. Y eso, he estado en el gym, hoy han tocado bracitos y muy contenta, he hecho mi rutina. He ido a entregar unos paquetillos de 20, he ido al súper a coger 4 cosas que hacían falta porque nos hace falta comprar pollito y algunos básicos. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta pillarlos en el Lidl, entonces he cogido nada más que 4 cosas para ir tirando y ya iremos. Lo que no sé si iremos ya la semana que viene o no, porque es que yo me voy para Málaga y es un poco tontería, porque hay cosas que como yo que también come Nere, pero hay cosas que Nere no come, igual que hay cosas que come Nere que no como yo, ¿me explico? Entonces es como que eso, que las compras son un poco diversas. Vale, otra cosa que os quería contar. Voy a ir preparando la comida, porque si no voy a comer a las mil como siempre. Bueno, churritas, lo que os quería contar, salió un... Era bollado la sartén. Y esto vamos a arreglar, no se arregla, ¿verdad? No pasa nada. Lo que os quería decir, que salí muy contenta el miércoles de mi cita con Gema, porque fue una cita totalmente de ocio, quedamos para conocernos y ya está. Y la cosa es que me llevé muy buena impresión. Yo iba con un poco de miedo porque aunque nos conocemos y nos llevamos súper súper bien, la realidad es que somos muy diferentes también y venimos de mundos totalmente diferentes, tenemos pensamientos muy diferentes y es todo muy diferente. De hecho se lo dije, digo, buah, es que quedar contigo para comer es como que me da un poco de cosa porque tú eres la chica que me lleva las comidas y sabes los problemas por los que he pasado y los que estoy afrontando desde que quiero hacer, bueno, pues este cambio de hábito y de alimentación en mi vida y el deporte y todo eso. Y iba con miedo y con prejuicio porque al final es lo que os digo, nos hemos conocido a través de redes y sé muy bien cómo es ella y el pensamiento que tiene, pero me daba como un poco de inseguridad. Digo, qué vergüenza, chica fitness y chica pues... yo. Y no me estoy despreciando ni me estoy desvalorizando, es simplemente pues eso, que somos muy diferentes y venimos de mundos completamente diferentes. Y la cosa que os quería decir es que qué bonito, a pesar de ser tan diferentes, poder no sé, compartir un camino tan bonito como el que estamos compartiendo. Yo siempre he tenido muy mala relación, bueno, desde adolescente, con la comida.
siempre, bueno, he atravesado procesos muy complicados en relación con la comida, y me dio, y ella lo sabe, mucho miedo y mucho respeto empezar con algún profesional, porque siempre está ese miedo, ¿no? A que te juzguen, a que te corrijan, a que te equivoques. En ese sentido, es increíble y estoy muy contenta de haber conocido a alguien así, porque obviamente yo en mi círculo no tengo a nadie así. Y aunque tenemos una relación, obviamente, de profesional, porque ella pues trabaja mi alimentación, fue súper, súper, súper guay poder conectar también con alguien con el que de primeras pensarías, no tienes nada que ver con esta persona. Y bueno, es cierto, en muchos sentidos no tenemos nada que ver, pero en muchos otros sí. Eso es muy guay, es muy bonito y quedé muy contenta. También salí de allí muy reflexiva, de hecho lo compartí un poco por stories. Estaba muy reflexiva, muy pensativa, porque esto es algo un poco personal que os voy a contar aquí porque me apetece. Yo soy muy crítica y muy... Yo me machaco mucho a mí misma en mi cabeza y es algo que sabéis porque os lo he contado en muchas ocasiones. Pero salí de allí con, bueno, con muchos pensamientos de decir, ¿por qué hay que exigirse tanto? Cada uno tiene un camino, tiene un proceso, tiene un paso a paso. Y yo lo estoy haciendo pues a mi manera. Y la cosa es que yo siempre me estoy juzgando a mí misma, lo podría hacer mejor, lo podría hacer más rápido, lo podría hacer de otra manera, pero lo estoy haciendo a mi manera y eso es bonito. Y salí muy reflexiva de allí en ese sentido, porque de cara a las redes sociales, algunas veces la gente puede ser cruel, pero literalmente quien más cruel puede ser es uno con uno mismo. Y en ese sentido salí como súper purificada y muy reflexiva, porque lo bonito no es compararse, no es buscar el proceso de otra persona. Sí está muy bien inspirarse, pero creo que lo guay de intentar crecer en cualquier ámbito es crecer a tu paso, crecer a tu manera y con tus herramientas. Y salí muy contentiña, churritas. Y luego pues el jueves, lo que os he dicho, me la pasé editando todo el día. Tuve pues eso, la paradita típica de ejercicio, alimentación, punto y final. Y me actualicé con los reels y creo que voy a coger el punto y eso me tiene muy feliz. Creo que ya voy a llegar casi a publicar el día que toca. Mis estimadas, aquí tenemos la comidita. Parece arroz, lo parece, da el pego, pero no lo es. ¿Por qué? Porque he puesto, ¿veis estos granitos? Arroz integral, pero la base, coliflor hecha miga, ¿vale? La venden, ya os lo he recomendado alguna vez, ¿eh? Pues está muy bueno. La venden en Lidl, en Mercadona, etcétera. Entonces, da la sensación realmente visual y cuando te lo comes que pareciera arroz, pero realmente te estás metiendo un platazo de verdura entre pecho y espalda que flipas. Le he metido la base de coliflor con salsa de tomate, luego le he puesto un poquito de cebollita y la veis, pollito de filetitos a la sartén cortadito, pollito, filetillos, los he hecho a trocitos y aquí está. Y me lo voy a apretar, que tengo hambre la verdad y me duele muchísimo la cabeza. De hecho tengo aquí un paracetamol a ver si se me pasa un poco. Y luego lo siempre, ¿no? Un poco la natilla a medio terminar, porque como os digo, saben muchísimo a chocolate y yo con media ya me canso. Así que bueno, que aproveche, churritas. Por la tarde estuve todavía haciendo algo de curro en el ordenador y también estuve gran parte de la tarde cocinando y dejando limpia la nevera, que ahora la voy a enseñar porque al menos a mí este tipo de cosas me dan muchísimo gustito, como ver el antes y el después de ciertas cosas del hogar. Y es que tenía la nevera súper desordenada, súper sucia, y a mí cuando están las cosas así es como que se me quitan las ganas de comer bien o de simplemente cocinar. Así que lo saqué todo de la nevera, quité las cosas que ya no estaban bien, la limpié a fondo. Eso lo tengo que quitar con acetona, pero no tenemos acetona en casa. Pero mirad qué cambio, quedó súper blanca y súper limpida, súper ordenada. Y me encantó, la verdad, el resultado. Tenemos que ir a hacer compra, como os he dicho, así que realmente no está realista. Estaría más llena en otro momento, pero bueno. E hice dos desayunos de entreno y un bowl de, bueno, un tupper de pollo al
curry, otro de coliflor y pavo y otro de pasta de lenteja con verduras y pollito. Y nada, lo guardé todo en la nevera y ya sabéis que el consejito de hacer algo de meal prep para la semana es súper bueno, de verdad, intentarlo de vez en cuando porque es lo más, y a ver si durante el fin de puedo sacar un ratito para hacer un poquito más de meal prep. Y para cenar tuvimos, tuve yo tortitas de arroz con hummus y hamburguesa de ternera y una ensaladilla de cebolla y tomate, súper básica. Y churritas, aquí vamos a terminar el vlog. Ha quedado un vlog rapidito, easy, del día a día, simple. Pero así son las cosas y así os las he contado. Yo espero que lo hayáis disfrutado y que os llevéis una buena sensación de haberlo visto y que hayáis estado, como siempre os digo, en vuestro espacio seguro, que al final es así como quiero que veáis este, nuestro canal. Y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo, que será el 14 de Fashion Nova, porque estoy a sábado ahora mismo, como os digo, y todavía no me lo han visto, ni siquiera, no me han dicho nada. Así que eso, hasta que no me lo aprueben no lo puedo publicar. Y es que alguna vez sí que lo he hecho, que lo he publicado sin aprobar, y me han dicho mi. Y es como, bueno. Así que bueno, voy a esperar a que lo publiquen, o sea, que lo publiquen, que lo aprueben, y ya lo subiré. Así que ese será el siguiente. Nos vemos en el próximo, que lo estoy viendo, que creo que la cámara tiene un bollo, no me extraña, porque se me cae la sartén, se me cae el móvil, se me cae todo el rato. En fin, churritas, lo que siempre digo, que os cuidéis mucho, que es verano, veranito, para cuidarse, para quererse, para mimarse, para respetarse y para disfrutarlo en nuestras carnes. Que os quiero mucho, dale a like si te ha gustado, suscríbete y todas esas cosillas que siempre os digo. Y nada, nos vemos muy prontito en el próximo. Y feliz, eso sí, la verdad. Y feliz comienzo de semana. ¡Mua! Chao, chao.